Casi 40 minutos, 0-0 en Cáceres. Sobre el círculo central se para y toca la pelota por un costado en dirección de Ugarte. Ugarte camina en la mitad del terreno, vuelve a jugar para Cáceres. Cáceres con la pelota juega por bajo con Maxi Araujo. Araujo da vuelta, espera Viña contra un costado, va para Viña. Viña por izquierda, deja atrás, manda la pelota para Olivera, Olivera para Valverde. Valverde va por el callejón de 10, filtra el balón para Viña, corre buscando el área. Lo cuerpea Molina, presiona igualmente Viña, va por la pelota, gana Molina, gana Viña, se viene al medio, la tiene Viña, tiró el centro, Araujo por el primero, tiró. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Gol de Uruguay! ¡Ronald Araujo! ¡La peleó testarudo Viña en la izquierda! Se metió en el área, mandó el centro pasado por bajo, adentro del área, cruzó la pelota y por el otro lado llegó Araujo. Definió cruzado, la pelota se metió contra el palo derecho y a los 41 minutos de la primera parte pasa a ganar Uruguay de lateral a lateral. Araujo, Uruguay 1, Argentina 0. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. La tosudez de Viña, la pelea desde el piso prácticamente para recuperar una pelota que parecía perdida. Tan perdida parecía que lo agarró todo mal parado Argentina. Y después un muy buen centro para un Araujo que tiene mucha técnica. Le dio con la cara interna del pie derecho, la cruzó y puso a Uruguay arriba en una noche en la que ya había hecho méritos para estar ganando y ahora lo concreta. Sobre el final del primer tiempo, Uruguay se pone arriba en la Bombonera. Gana Uruguay 1-0 y sale la pelota tocándola con Bentancur. Cayó Bentancur, no hay falta, saca Valverde, le queda Otamendi. Otamendi mete por bajo, corta Bentancur, después fue con todo, la pelota deriva al área, la saca Josema, pelea para despejar Olivera, la recupera sacando por un costado el jugador Molina al medio para Palacio, presiona Argentina, cruza para Acuña cortito, tocó para Lo Celso, giró Lo Celso con la pelota, mete otra vez para Acuña va por izquierda, maga Acuña, lo busca Pelistri, la tiene Acuña toca atrás, juega para Lo Celso con el esférico, 41 minutos, dejó atrás, entregó la pelota para Otamendi para Messi para Palacio para Messi, le va a pegar, la tiene Messi, enganchó, lo trabó, sensacional Bentancur, y la saca Uruguay, va larga para Darwin, va por el segundo, Darwin que sí, ¡gol! 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 Exquisita pelota que puso Nicolás de la Cruz. Corrió desde la mitad de la cancha habilitado Darwin. Enfrentó al Dibu Martínez. Le amagó a pegarle cuando llegó al área. Corrió un poquito más y cruzó la pelota abajo contra el vertical derecho del arquero para poner el segundo para Uruguay. Gana Uruguay 2-0 en la Bombonera. Minuto 42 del segundo tiempo. ¡Uruguay que delineó! 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Fue todo perfecto en la jugada. El quite de Bentancur a Messi, de Bentancur para De la Cruz, el pase que le filtra De la Cruz a Núñez, lo deja solo en carrera y la potencia de Núñez. La verdad, cuando amagó dije, ay, ¿para qué? Y mirá para qué. Para mandarla a guardar y poner Uruguay 2 goles arriba a 2 minutos del final, Alvarito. La verdad, no lo puedo creer. Sale Argentina, que ahora juega en su terreno prácticamente haciendo correr la pelota. Lo Celso la toca para Palacios. La juega larga ahora por el sector izquierdo buscando a Lautaro Martínez. Cruza Ugarte. Enorme partido. Gana la pelota, sale. Se le sube encima el jugador argentino. Pelea desde el piso. Llega otro más. Marca y saca Araujo. Rebota la pelota. ¿Qué? No.
Sos un fantasma. Sos un fantasma. Retención le cobró. Retención de líquidos tenés, mamadera. Le hicieron 17 full antes. Me impresiona lo que sigue corriendo Uruguay, presionando allá arriba cuando van 40. Yo sé que usted está mucho más con Roldán, pero ¿viste al equipo presionando allá arriba con 48 minutos de juego? Centro de Messi, gana Bentancur. La pelota la corre Di María, por el otro lado la deja salir afuera. Tiro de esquina para Argentina en la derecha, 49 de 50. Le va a pegar a la pelota Di María. Ahí viene el centro al primer palo, saca Viña, la corre Di María. Cayó un jugador sentido en Argentina. La pelota la tiene Di María. La tiró contra el área. La para Fernández. Gira Fernández en la puerta del área. Toca atrás. Tiro para Palacio. Rebota en De La Cruz. La busca Palacio. La tira al medio. La espera Molina en el círculo central. La juega atrás para Martínez. 49-30. Mira el reloj cuando quiera, colombiano. Levanta la pelota Martínez. La va a buscar arriba Acuña. Cabezazo al medio, saca Josema. Devuelve a medias. La pelota quedó allí nomás. Intentó Josema, pero no pudo. La mandaron para Messi, puerta del área. Cortó. Y ganó Josema. Y la corre Valverde. Y la busca Pajarito. Llega primero Molina. Levantó mucho Valverde en el segundo tiempo, ¿eh? La va tocando Martínez. Martínez para Otamendi. Otamendi para Molina. Molina que juega la pelota para Romero, Romero la deja atrás, la va a sacar en largo el equipo argentino, saca José María y le termina Uruguay nomás. Uruguay terminó el partido, este impresentable de Roldán. Ha ganado Uruguay 2-0, una gran victoria de Uruguay sin cuestionamientos, con altos rendimientos, con juego cuando se requirió, con fuerza, con pelea, con lucha, con lo necesario para que este partido no se escapara. Lo empezó ganando Uruguay a los 41, mereció haberlo empezado a ganar antes, 1-0, con gol de Ronald Araújo después de que peleara la pelota Viña y la metiera al medio para que definiera Araújo llegando por el segundo palo. Y después en el final, una pelota puesta por De La Cruz para un pique, uno más de los tantos de Darwin Núñez, que definió de manera extraordinaria ante la salida de Martínez poniendo el segundo gol. Uruguay ha derrotado al líder invicto y campeón del mundo. Todo eso aquí en la Bombonera. 0 por la eliminatoria. Mundo. Fue el relato de Aldo González Márquez. 0. Sentís, no lo entendés. Este juego vino a innovar como el Santa Teresa Humero Suave para ganar. No tenga dudas, lo mejor para pintar su casa. Auto original está en A Todo Coberturas en Montevideo, Parado Minas y ahora San José. Con Salgado. Nos deja su primera impresión del partido de hoy. La de la enorme alegría. Uruguay 2 en Argentina por primera vez desde que está este formato de eliminatoria. Pero además jugando un gran partido, de una enorme realidad, en momentos justos y llevándose una victoria más que merecida ante el campeón del mundo, ante un equipo que no perdía por eliminatorias desde 2017 y que no perdía ningún partido desde el primero del mundo. Victoria que además afianza un proceso que, dígame si algún día usted, que le sacaba la calculadora, iba a decir, le ganamos a Brasil y Argentina seguidos. En Colonia, un solo lugar, Royal Hotel, a metros del centro histórico. Tranquilidad, historia y naturaleza. Royal Hotel, a metros del centro histórico. Estamos esperándote. Ya sabés, si este fin de semana tenés asado, pasá por el mercado de carnes del parque. Ya el Telónico Cerro Ramírez, o pedilo al 098-74-56-97. La vuelta. La vuelta. Uruguay, perdón. Estamos en un cumpleaños, dígalo, claro, relator. Claro. Porque estoy desde hace un rato mirando. En la distancia, que todavía los jugadores de Uruguay no se fueron, no, están todos adentro de la cancha, y están, muchos de ellos se arrimaron sobre el área en donde está la hinchada de Uruguay, y a pesar de la distancia, había esa comunión tan particular que se da mientras el estadio todo cantaba dale campeón, dale campeón. Los jugadores, Alvarito, la hinchada de Uruguay celebraba su triunfo. Sí, dale. Está hablando Lionel Messi.